Si me siguen en Instagram, ya vieron esto, pero miren lo que conseguí este fin de semana, sí, en el Marketplace de Facebook, a $20 cada uno. Este está en muchísimo mejor condición, entonces, pero conseguí este también, que el señor me dijo que si encontraba la pieza que va ahí, me deja saber, este necesitaría un poco de pintura más adelante y eso. Pero los dos por $40, yo fui uno a uno, los busqué, los puse en la guagua, los amarré con los nenes y mire, yo no necesito un hombre para nada, no, es broma, es broma. Pero miren qué cosa más espectacular, saben que estoy haciendo ejercicios y eso, que by the way llegué a las 8 libras, que estoy súper feliz. Entonces nada, los voy a limpiar ahora, darle una buena limpieza y llevarlos al sótano, que Mr. dijo que me va a ayudar. Este garaje está terriblemente sucio, porque saben que tenemos la construcción, pero ya tenemos la entrada y eso. Yo espero que estos días tiren la grama. Entonces, una vez ellos terminen, yo voy a limpiar este garaje. Pero voy a limpiar esto ahora para llevarlos al sótano y usarlos hoy en mi workout. Oh my God, traer esas cosas al sótano fue un workout, más workout que nada. Ese grande específicamente pesa un montón. Y al ser bien ancho de abajo, me dio un trabajo horrible traerlo. Pero miren cómo va el gym. Definitivamente tengo que comprar más cositos de esto. Pero lo que estoy haciendo, lo estoy dejando aquí para pararme aquí mientras hago el workout. Se supone que lo ideal sea que todo el equipo esté en estas cosas, pero más adelante será eso. Entonces no, don't lay down yet, porque yo los desinfecté, le eché mi mezclita de limpiador de tips con un montón de aceites esenciales y eso, y están un poquito húmedos todavía. Entonces, eso que tenemos ahí es como que más equipo de cosas de gimnasio, perdón, de cosas de ejercicio y eso, que tengo que organizarlo porque tiene un reguero horrible. Aquí tengo lo próximo que quisiera es más dumbbells, una barra, pero pues poco a poco, como yo digo siempre en todos los vlogs. Pero ya tenemos algo. El workout que yo estoy haciendo, que es el de Strong Curves, necesita mucho de un bench. Por eso era que yo tenía el apuro de conseguir los bench, porque hace box squats, hace step ups, hace un montón de cosas que necesito los bench. Así que pues ya tengo lo más importante y las pesas simples. Ay, pero no saben la emoción y la satisfacción que esto me da. Entonces, estos que ven aquí amarrados son de estas bandas de tensión, porque había esto básicamente te ayuda a reemplazar los ejercicios de las máquinas, de los pulleys del gym. Entonces, nosotros tenemos de un montón de tensiones diferentes y te sirve para un montón de ejercicios. Entonces, la amarré ahí y la voy a dejar ahí amarrada. Voy a amarrar otras también para poder utilizarla. Y it's hard, right? Pero miren, ¡ay! Estoy tan emocionada. Estoy emocionada también porque están bregando hoy en el landscape del frente. Ahora mismo me mandaron a mover la guapa de nuevo para... Están bregando el frente, me imagino que van a sembrar los palitos y eso. No sé si pongan la grama hoy, pero me imagino que van a sembrar los palitos porque hay una guagua al frente que dice landscape. So, poco a poco ya la casa va a estar. Yo espero que ya esta semana se vea terminada por fuera, porque no es lo mismo. Entonces, definitivamente va a estar terminada, yo espero, cuando John llegue. Yes. Hello. Hoy es martes y vamos de camino. Bueno, estoy frente a casa todavía. Vamos a salir ahora. Voy a World Market a buscar una mesa que pedí para la entrada de la casa. Saben que esa entrada, esa pared es gigantesca. Y yo quería esa mesa específicamente, pero estaba out of stock. Y out of stock, y out of stock, y out of stock. Y al fin, hoy tenían una en Naperville. La compré online y todo. Y la voy a coger por curbside pickup. Y es una cosa espectacular. Dejen que ustedes la vean. Después la tengo que montar, porque hay que montarle las patas y eso. Pero me conviene más así, porque entonces yo la puedo recoger en la guagua. Y entonces tengo que ir a Michael's a hacer una orden de curbside pickup también, porque necesitaba una navaja nueva. Unas navajas nuevas para el Cricut y un mat nuevo. Cuando uno brega con cardstock, específicamente cardstock de brillo, que es bien gordo y el brillo se come la navaja y los mats no duran nada.
Yo sé que en Dollar Tree venden un líquido que la gente usa para limpiar los mats y eso. Que algún momento tendré que ir a comprarlo porque tengo un montón de mats que tengo que limpiar, pero los demás métodos que yo he intentado no me han funcionado. Entonces, pues tengo que hacer eso, pero tengo una orden que tiene que salir ya de 30 cupcake toppers. Y anoche estaba cortando y pude cortar las piezas más grandes, las cortas, pero las bien detalladas. Ya la navaja está muy vieja, pero ese cardstock de brillo, la gente que brega con vinil están salvados, porque el vinil es bien suave para cortar, es un material bien finito, pero el material del cardstock, específicamente de brillo, es otra cosa. Y entonces, otro update de la casa. Hoy están bregando oficialmente. Ayer estaban aplanando, terminaron de aplanar el frente completamente. Ya nos pusieron las plantas del landscape, empezaron a poner grama en el lado. Entonces, yo esto sí que no lo sabía. Ellos mismos nos dan como parte del landscape las mangueras y los sprinklers. Ya me los instalaron para la parte de atrás. Lo instalaron hoy y al lado, y ya están regando la grama que pusieron. Y estoy súper emocionada por eso, pero yo creo que ya entre hoy y mañana tiene que estar toda la grama puesta y no lo puedo creer, estoy súper, súper emocionada. Entonces, ya nos pusieron el mulch y todo en el frente. Bueno, ya se va viendo casi, casi la casa al fin. Y nada, me voy porque tengo que ir a buscar esas cosas. Ya me llegaron los dos emails que las dos cosas estaban listas. Primera parada, nunca había hecho curbside pickup en Michaels y es un éxito. Lo malo es que cuando voy a comprar cardstocks en el website no tienen todos los colores. Entonces, para cuando voy a comprar los cardstocks sí tengo que entrar. Pero para esto así y las cosas de Cricut, no sé hasta cuándo va a durar. Estaba compra una y la otra a mitad de precio, que eso es un éxito porque estas cositas son un poquito caras. Miren el progreso del landscape. Te pusieron este árbol, pusieron este otro árbol, pusieron todo eso ahí, que es como una forma, como una S gigante. Esto aquí. Entonces pusieron otro árbol, no sé si ven, ahí. Y empezaron a poner grama al lado y ya tienen los sprinklers ahí, como les había dicho ahorita. Entonces, ayer pusieron las cositas esas de cemento que salen de los gutters para que no salpique y el agua fluya. Aquí hay una rampa de impedido, pero poco a poco se ve mucho más completo y más bonito. Love it so much. Entonces, ya traje la mesa. La mesa es gigante, la caja. El muchacho la puso en la guagua. Yo venía con la puerta abierta. De nuevo, no abierta porque yo la amarro, cosa de que esté segura y lo que está dentro esté seguro. Pero entonces para bajarla pesa como 24 kilogramos, como 48 libras, casi 50 libras la mesa. Entonces yo cogí para bajarla, cogí el wagon de los nenes, la carretita de los nenes del garaje, la traje hasta la guagua, porque todavía no puedo poner la guagua ahí en la bajada por el asfalto. Traje a la bajada, frente a la guagua, bajé la caja, la balanceé más o menos en el wagon. La subí por la puerta, la subí hasta ahí mismo, después ¡pup!, la metí adentro y después lo que cojo que la monto después. Pero voy a ir ahora a comprarle algo de comer a los nenes porque Sebi está pidiendo comida hace rato y para no tener que ponerme a cocinar para ellos, yo lo que estoy haciendo cuando le compro a ellos y después yo me preparo algo que esté dentro de mi plan de alimentación. Y así lo he estado haciendo, pero oh, estoy súper feliz que tengo esta mesa ahí adentro y que ya mismo la casa va a estar terminada, pero la dejo porque Lorenzo está súper molesto. Yo creo que es que le está dando el sol ahí. Miren la caja, ven que es grandota. Yo la quiero poner justo aquí en medio, cosa de que cubra bastante de este espacio cuando uno entra, que se ve tan vacío y tan largo. Eventualmente nosotros queremos hacer en esta pared como un diseño con madera como se usa ahora, que le hacen con madera como unos cuadros, pero con esa altura va a ser un poco difícil. O no sé si hagamos como un diseño de board and batten, que es como media pared. Todavía no sé exactamente cómo vamos a hacer esto, pero sí ahora esta mesa va a cubrir bastante de este espacio vacío. Entonces, una vez John llegue, vamos a ir a ver cosas para este área, sea primero muebles para aquí o primero una mesa de comedor para ahí. Todavía no hemos decidido bien,
como siempre, cuando veamos algo que está, perdón, en el budget y que nos encante, entonces por el momento se queda como un área de juego gigante para los nenes. Y todas estas mesitas que están aquí sueltas, depende de lo que compremos y eso se va. Pero pues lo tenemos así por el momento. Yo no tengo apuro de tener la casa de revista inmediatamente, porque esa no es la realidad. Pero entonces esta mesa va a cubrir esto. Esto va a ir en el closet cuando uno entra del garaje. Ahí hay un closet que lo vamos a hacer como para poner ahí. En vez de tener el bulto ahí tirado, sino que usualmente uno entra por el garaje, deja todo dentro de ese closet. Está esto que uno se puede sentar para ponerse los zapatos y cosas así. O esto va a ir dentro de ese closet. Y pues, oh, estoy emocionada por ponerla. Pero definitivamente no la voy a poder montar hasta que Lorenzo se acueste por la noche. Pero ven que va a cubrir bastante de la pared. Y eso era lo que yo quería. Y el modelo es, yo les dejo el link en la cajita de información. Everett Foyer Table. Y el color es el Weather Natural. También viene blanca. Pero este color es una cosa espectacular. No les había dicho que hoy me puse un mahón que me lo probé. No recuerdo si fue la semana pasada o la semana anterior. Y no me servía y hoy me sirvió como si nada. Y estoy súper, súper emocionada por eso. Por eso es que no estoy dañando mi plan de alimentación en lo absoluto. Me voy a comer ahora. Creo que me voy a hacer unos mini tacos de pollo, de pechuguita de pollo. Eso me voy a hacer ahora rapidito. Y eso. Y quisiera ver si puedo montar esa mesa. Pero estoy súper feliz. Entonces, saben que ya mismo viene mayo. El día de la madre voy a pasarlo yo sola con los nenes. Mi cumpleaños también lo voy a pasar yo sola con los nenes. Entonces, estoy viendo a ver qué hago. Quizás para mi cumpleaños compré un bizcochito pequeñito o algo así para celebrarlo con ellos, yo, porque pues es importante. Y como yo dije en Instagram los otros días, después de yo haber pasado lo que pasé a mis 32 años, yo creo que merezco celebrar con mucha alegría que voy a cumplir 33 años. Entonces probablemente compré un mini bizcochito. Ahí están ellos peleando por un juguete. Probablemente me compré un bizcochito o algo así para celebrarlo ese día. Cae un lunes este año, mi cumpleaños. Literalmente faltan 13 días para mi cumpleaños. Eso es nada. Y eso, ¿verdad? Hay que vivir la vida y acomodarse a las circunstancias que nos tocan a nosotros. Hacer lo mejor de ellas, ¿verdad? Pero nada, las dejo porque estoy hambrienta, que me estoy muriendo. ¿Cómo se ve? Es tan bella y tan bella. Es literalmente el juego de cuarto de Lorenzo en una mesa. Y pues tiene las gavetas aquí que abren. No sé si puse bien esta gaveta del todo. Un papelito ahí. Definitivamente las gavetas no aguantan mucho peso, pero es como que para poner llaves o algo así, miren. Entonces creo que ocupa bastante del espacio de la pared, porque la puerta llega hasta aquí cuando se abre. Entonces más o menos está centralizada. Esta planta la voy a sacar de aquí. Eso fue que John la puso ahí cuando nos mudamos, a que cogiera de la luz de aquí. Pero Lorenzo la arrancó un día,
Le rompió todas las raíces, era una orquídea y yo creo que lo que voy a hacer es que la voy a botar. Entonces, esta mesita probablemente, de seguro ahora que puse esto aquí, la voy a mover de ahí. Como digo, aquí esto no tenemos idea de cómo esto se va a ver cuando consigamos las cosas que van ahí, pues entonces decidiremos. Pero me encanta un montón. Entonces, lo que no estoy segura es si centralizarla con esta mesa. Entonces, aquí no le voy a poner nada. Si le pongo una lámpara, la voy a poner en este lado que queda el enchufe más cerca y no se ve rápido el cable cuando uno entra a la casa. Oh my God, me encanta un montón la mesa. Entonces, todavía no estoy segura cómo la quiero decorar. Voy a ver qué cositas le puedo poner de las cosas que ya tengo. Y poco a poco, a medida que vaya encontrando entonces otras cosas, decidiré cómo la decoro. Ustedes saben que todo es cambiante, especialmente cuando uno se muda a una casa nueva. Pero encuentro que logro ocupar bastante del espacio de esta entrada que tiene la casa, que es súper, súper grande. Entonces, les voy a enseñar el detalle de cerquita para que vean qué lindos los detalles. De la madera, literalmente es idéntica al juego de cuarto de Lorenzo. Para que vean que mis gustos son consistentes y no cambian. Miren, oh, love it. Son no sé ni qué hora es, las 9 y 9. Los dos nenes están durmiendo. Sebastián estaba tan cansado y tan cansado. Pasó lo que nunca. Yo le estoy leyendo un libro y me dicen, Mom, I'm too tired and sleepy. Como que deja de leer, que estoy muy cansado y que tenía sueño y se durmió inmediatamente. Es que hoy esos dos niños literalmente no pararon. Hoy no me toca hacer ejercicio. Estoy bregando en la orden de Etsy. Voy a abrir ahora las navajitas nuevas que compré y el mat nuevo que compré para bregar en esta orden. Voy a tratar primero con el mat viejo y la navaja nueva, a ver si no tengo que abrir el mat. Pero miren cómo van. Entonces, son 3D. Si ven, que se ven así. Súper espectaculares. Y pues obviamente me falta ponerle los palitos. Pero me encanta tanto este tema. Entonces, voy a ver si practico unos cortes para lo del cumpleaños de Lorenzo, que estaba anoche diseñando unas cosas, porque yo compro los files, pero yo siempre le cambio un poco el diseño. Y esos files de George Pick que yo compré, literalmente cada parte del muñeco era una pieza individual. Y yo estaba como que uniendo, si no saben de Cricut, no van a entender, haciendo los distintos layers, uniendo los layers y haciendo el welding y todas esas cosas para facilitarme la vida al momento de cortar. Pero yo estoy dando cuenta, ya no me queda nada para el cumpleaños de Lorenzo y yo no he hecho absolutamente nada. Ah, no les enseñé. Le compré dos globos de estos de George Pig para llenarlos con helio. Miren, son bien grandes. En Amazon los compré. Son bien cute. De George Pig. Y son dos. Entonces, les voy a enseñar lo que hice con la mesa, obviamente. No se va a quedar así, pero con las cosas que tengo le puse algo con la fiebre. Le puse la lámpara esta que estaba aquí, porque yo tengo que hacer un proyecto con esto completamente. Y pues esas cosas que estaban ahí no van ahí. Y lo que está ahí no va ahí, pero whatever. Como les dije, esta área yo la ignoro hasta que no tenga las cosas. Puse aquí mi plantita nueva, que desde que la puse en este tiesto, miren, se ve tan y tan feliz, tan a gusto. Entonces puse una de mis sillitas de ratán aquí y esta lámpara, esta planta. Encontré una inspiración en Pinterest, eso es lo que yo usualmente busco, una inspiración, y me dejo llevar por la inspiración. Obviamente no es que voy a copiarlo, pero si lo utilizo de inspiración. Encontré una que me gustó mucho. Y pues poco a poco, a medida que vaya encontrando las cosas, voy a bregar con eso. Le enseñé a Jonathan por el video el patio. Él está en shock de lo bello que se ve. Yo le digo, eso que no tiene la grama todavía, deja que tenga la grama, que nos vamos a morir de lo bello que se va a ver. Y ahora es que uno se da cuenta que el patio que tenemos es bastante, bastante grande, tanto al frente como atrás, en comparación con las demás casas. Pero esto fue un lote, yo no sé si yo dije esto en un video,
este lote que nosotros escogimos es un lote premium, que nosotros tuvimos que pagar $1,000 más por el lote de lo que comparado con los demás lotes, porque es literalmente en el tope de la montaña, en el tope de la cuestita, y es más grande. Entonces, como la casa, esta casa que nosotros compramos era es el modelo más grande de toda la urbanización. Entonces, obviamente no es la única en la urbanización, sino el modelo. Este es el modelo más grande. Entonces necesitábamos un lote que fuera un poco más grande, porque si no se iba a ver la casa gigante en un chispito de patio. Y pues nosotros queríamos el patio para los nenes, que es lo principal. Él está en shock, está enamorado de cómo se van viendo las cosas. Me dice, no puedo creer que tú hiciste, que fuiste, buscaste la mesa, la montaste, hiciste todo. Yo digo, ¿qué tú te crees? Yo digo, yo no necesito un hombre. Pero yo soy súper independiente. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Yo no espero por nadie para hacer nada. A menos que sea algo imposible para mí. Yo me resuelvo lo más que pueda en todo. Pero nada, voy a seguir bregando con esta orden, porque ya quiero ver si la puedo enviar mañana. No está due todavía. Me quedan como 2 días. Pero a mí siempre me gusta enviar las órdenes antes de tiempo. Me tuve que quitar los lentes de contacto porque tenía los ojos súper resecos. No sé por qué. Fue que estuve afuera. Y aquí, pues, vivimos en Illinois, que Chicago le dicen la ciudad de los vientos. Aquí constantemente es viento y viento y viento. Entonces, como afuera estaban bregando, moviendo tierra y qué sé yo, había mucha cosa suelta. Y yo creo que eso fue lo que me resecó y me puso los ojos tan delicados hoy. Y nada, ahorita les enseño cuando tenga la orden hecha. Me gustaría un día hacer un video como que un behind the scenes de lo que pasa en una tienda de Etsy. Cuando uno está diseñando, cortando, haciendo listings y todas esas cosas. Me gustaría hacer un video porque a mí me gusta ver ese estilo de video. Ya terminaron. Pusieron los sprinklers ahí. Les falta venir a buscar esas cosas. Pero miren. Oh, no lo puedo creer. Ahorita voy a ir cuando apaguen los sprinklers para no mojarme y tirarle una foto de frente. Miren aquí. Déjenme ver las escaleras. Estoy enseñándoles desde el celular. Ay, se ve tan bonita. Love it. Y obviamente se ven las líneas porque esos son los rollitos y esos que le ponen. Y acá. Me encanta tanto nuestra casita terminada por fuera ya. Hasta aquí voy a dejar este vlog, pero estén pendientes que mañana les voy a subir un vlog de bono de cómo estoy decorando la mesa nueva, unos DIYs que estoy haciendo, tratando de hacerlo en un budget. Así que estén pendientes de eso, que mañana les voy a subir ese vlog de bono también. Nada, como siempre, gracias por sacarle su tiempo para ver el video. No olviden darle deditos arriba si les gustó. Y suscribirse si son nuevos por aquí, por el canal, para que nos acompañen como familia. Y nada, nos vemos en la próxima. Bye.